plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa, de Radio Televisión Española, afrontasen, perdón, un episodio de para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa, de Radio Televisión Española. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señora Mateo. Le pregunto por las medidas que ha tomado Radio Televisión Española para proteger a los trabajadores durante la crisis del COVID y también para hacer frente a la campaña de desprestigio que está sufriendo Televisión Española. Gracias. Señora Mateo tiene la palabra. Gracias. Primero voy a hablarle de la campaña de desprestigio porque voy a ser muy breve y muy corta. Es habitual, ya lo sé, desde que empezó este mandato mío que era tan provisional y tan corto. Y yo creo que cualquiera que venga, si no ha sido designado por los partidos de la derecha, seguiremos teniendo esta especie de crítica continuada, por llamarla de alguna forma. Entonces, no espero otra cosa, ya lo sabemos, y seguimos adelante a pesar de ello. En cuanto a lo que me pregunta por nuestros trabajadores, la verdad es que, como les decía antes, esta ha sido una de las principales preocupaciones. Hay dos preocupaciones que ha tenido Televisión Española. La de salvar y resguardar del COVID a sus trabajadores y la de mantenerse como servicio público, que es el mandato que hemos tenido siempre desde el año 2006. Ante el cierre de los centros educativos, bueno, hicimos bastantes cosas. O sea, por ejemplo, hemos hecho una serie de programas para los niños, que luego hablaremos de ello, supongo que saldrá a lo largo de esta comparecencia, para que pudieran aquellos niños que no tienen posibilidad de tener internet o de tener un iPad o de tener cómo llegar, pero sí tienen una televisión en casa, se les han dado una serie de cursos de los que supongo que hablaremos luego. En cuanto a las recomendaciones de las autoridades se pusieron en marcha, nosotros empezamos a hacer, como decía antes, un plan de teletrabajo en el domicilio para reducir al mínimo imprescindible la necesidad de la presencia en sede de los trabajadores. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Española afrontasen, perdón, un episodio de contagio importante.